pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Camino de la Cruz. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, al cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuese a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Carta a los Colosenses, capítulo 4, versos 7, 11 y 14. Todos guardamos un especial recuerdo de cuando nacimos de nuevo y de las personas con quienes compartimos aquellos momentos. Y a todos nos agrada volver a verlos, visitarlos y recordar aquel tiempo. Hoy, sin embargo, compartimos nuestras vidas con otras personas o tal vez, en algunos casos, con las mismas. Pero aunque las circunstancias hayan cambiado un poco, siempre que podemos, nos gusta compartir los recuerdos de aquellos momentos. Recordar nuestras experiencias con aquellas personas es muy especial y a todos nos agrada. Pero personalmente considero que hay un tiempo, unas gentes y unos lugares especiales, y es donde cada uno de nosotros vivimos hoy. Qué diferente es el tiempo entendido desde la óptica de «tenemos que morir a nuestros deseos», y en función de ese planteamiento compartir nuestras vidas con los hermanos. No es fácil, no es cómodo, pero es necesario. Por esto es tan importante la comunión, porque hay partes de mi ser que se niegan a morir y necesito que seas tú quien me ayude a llevarlas al altar. Necesito tu ayuda y tú la mía. Necesitamos apoyarnos con nuestras oraciones y con nuestras acciones. Necesitamos ayudarnos a cada día morir un poco y allí, camino de la cruz, se generará un vínculo, un entender, un deseo de pertenecer al cielo, donde no habrá más llanto ni más dolor, un vínculo que pertenece a la eternidad. Pablo también tuvo la oportunidad de vivir estas situaciones. Hubo muchos momentos en su vida en los que la decisión fue morir a sus deseos y a su voluntad. Y en sus escritos podemos ver lo diferente que fue para él el tiempo de su conversión y el tiempo de su madurez. Y para quién eran sus recuerdos en aquel primer tiempo y para quién tenía un recuerdo en su madurez. Si cada día buscamos en nuestros hermanos apoyo y consejo y ayuda, cada día será más fácil el camino hacia la cruz. Señor, danos un corazón agradecido por cada cristiano que has puesto en nuestras vidas y por la bendición que ellos han significado en nuestro caminar. Y ayúdanos a ser de edificación y bendición para nuestros hermanos con los que cada día caminamos a la cruz. Pensamientos diarios. Meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.